Preciables amigos, bienvenidos al maravilloso programa ¿Qué dice la Biblia? Un reconocido precursor de la reforma del siglo XVI, Martín Lutero, expresó lo siguiente. Me miré a mí mismo y fue imposible salvarme. Miré a Jesús y fue imposible perderme. A continuación, tendremos el siguiente estudio acerca de ¿Qué dice la Biblia con respecto a la salvación? Y vamos a desarrollar este tema mediante preguntas didácticas. Así es que vayamos a la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Iremos a Romanos capítulo 5, versículo 12, donde encontraremos la respuesta a esta primera pregunta. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Apreciables amigos, sin duda alguna la palabra de Dios nos dice que la respuesta es la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. Pero en realidad, ¿nosotros los seres humanos podremos resolver el problema del pecado? Esta es la segunda pregunta. Vayamos a buscar la respuesta en Jeremías capítulo 2, versículo 22. La palabra de Dios dice: Aunque te laves con lejía y a montones de jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Indudablemente, queridos amigos, es imposible que nosotros como seres humanos podamos resolver el problema del pecado. No hay capacidad ni mérito alguno que nosotros podamos quitar la mancha de nuestro pecado. Bien lo dice el profeta Jeremías, permanecerá delante del Señor la mancha de nuestro pecado. Pero realmente, ¿hay alguna provisión que nos pueda dar garantía de que podemos resolver el problema del pecado? Entonces vayamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿qué provisión hizo Dios para salvarnos? Hay un texto muy conocido por ustedes, se encuentra en San Juan 3.16. Incluso los estudiosos de la Biblia dicen que si toda la Biblia desapareciera y solo permaneciera este texto bíblico, el mundo tendría oportunidad para salvarse. Entonces vamos a la lectura de la Biblia, San Juan 3.16. Quiero invitarte para que abras tu Biblia y vayamos a este texto bíblico. Dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin duda, sin duda alguna, apreciables amigos, no hay mayor provisión dado a la tierra como Jesucristo como nuestro Salvador. Por eso la gran provisión del cielo es que fue enviado Jesucristo para darnos vida eterna mediante su muerte. Asimismo también, asimismo también Mateo en el capítulo 20, versículo 28 nos dice que Él vino precisamente para dar su vida por rescate de muchos. Sin duda alguna, apreciables amigos, nosotros ante impresionante provisión de gracia podemos glorificar al Señor. Pero cuando Jesús vino a esta tierra, vamos a la cuarta pregunta. ¿Cómo describió Jesús su misión? Entonces vamos a encontrar la respuesta en San Lucas 19:10. Quiero invitarlos para que abran sus Biblias. La palabra de Dios en este texto bíblico nos muestra, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Sin duda alguna, desde el principio de la creación, Dios había dotado al ser humano de cualidades extraordinarias. La venida de Jesús precisamente vino para cumplir y rescatar al ser humano y lo que había perdido, esas virtudes esenciales que Dios le había dotado al ser humano. Pero, apreciables amigos, viene la siguiente pregunta que ha inquietado a la mentalidad escéptica. ¿En realidad cometió Jesús algún pecado? Entonces quiero invitarlos para que vayamos a la siguiente cita bíblica que se encuentra en Hebreos capítulo 4 versículo 15, de la cual quiero dar lectura a este texto bíblico. Juntos vamos así. La palabra de Dios dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí encontramos la respuesta. Jesús tenía la capacidad de venir a este mundo precisamente para dar su vida en rescate de muchos. Y él indudablemente no pecó, porque así lo dice la Escritura. De paso, quiero decirte que cuando el hombre cayó en pecado, los ángeles dispusieron su vida ante el trono de Dios para poder dar su vida en rescate del mundo. Sin embargo, no tenían la virtud que Jesús tenía. Y Él precisamente vino, vino a pagar la deuda que exigía el pecado. Pero la siguiente pregunta es, ¿cómo pagó Jesús nuestra deuda? ¿Cómo la pagó? Y quiero invitarlos entonces que abran sus Biblias. En Isaías capítulo 53, versículo 3 al 7. Vamos a leer. Muy bien. La palabra de Dios dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y consecutivamente... El capítulo 53 describe el sufrimiento del Mesías como el Cordero Sufriente. Asimismo, también el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículos 18 y 19, dice que precisamente pagó con su vida como un Cordero inmolado. Así es que apreciables amigos, ante tan grande e inmenso amor mostrado en la cruz del Calvario, creo que nos resta rendirnos al Señor. Ahora... Continuemos a la pregunta número 7. Es la última pregunta. ¿Qué acto da evidencia de nuestra salvación? Como hemos mencionado, hemos visto tan grande descripción del amor de Cristo Jesús al morir en la cruz del Calvario, siendo la provisión precisamente en rescate de nosotros los seres humanos. Pero en realidad, ¿qué es lo que garantiza nuestra salvación? ¿Cuál es la evidencia de que nosotros podemos encontrar salvación en Cristo Jesús? Hay un texto bíblico que encontramos la respuesta. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 22. Y quiero dar lectura. Quiero que abras tu Biblia, apreciable amigo. Muy bien. La palabra de Dios dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de, lo que, de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Qué hermosa evidencia. Si con la muerte de Cristo eh, nos trae provisión para salvarnos, con su resurrección nos da la evidencia de que podemos encontrar salvación. Así es que apreciables amigos, ante esta provisión de gracia, lo único que nos resta es abrir nuestro corazón al Señor. Por eso podemos recordar ciertamente lo que dijo Martín Lutero. Cuando miremos a Jesús será imposible perdernos. Apreciables amigos, la enfermedad del pecado, en todas sus consecuencias, el único médico que puede salvarnos es Cristo Jesús. Bien lo dice su palabra. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El pecador necesita comprender que todos son invitados para encontrar salvación en Jesús. Necesitamos simplemente tener la fe en Jesucristo. Allí encontraremos precisamente la provisión en Cristo Jesús para salvarnos. Apreciables amigos, después de haber comprendido este maravilloso tema de qué dice la Biblia acerca de la salvación, quiero proponerte para que juntos podamos efectuar este compromiso. Número uno, cree en Jesús como tu Salvador. Por eso, en el capítulo 16 del libro de los Hechos, en la experiencia del carcelero de Filipos, nos dice que el carcelero preguntó: ¿Qué debo hacer para ser salvo? Sin embargo, la respuesta fue inmediata. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Número 2. Acepta a Jesús como tu único Salvador. Bien lo dice Hechos capítulo 4. Dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Número 3. Abre la puerta de tu corazón. Apocalipsis 3:20, es claro ese texto bíblico, cuando dice, y Jesús dije, abre la puerta de tu corazón, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Él está a la puerta de tu corazón. Queridos amigos, los medios de comunicación fueron atraídos bajo este incidente trágico. Precisamente la embarcación donde navegaban más de 11 marineros. La noticia corrió por todos los lugares, trayendo este incidente cuando esta embarca embarcación naufragó en medio del Océano Atlántico. Lamentablemente, ninguno sobrevivió. Pero en medio de esa historia trágica, hay una pequeña ilustración que me llama la atención. Y es precisamente la historia de Harrison O'Ken, el cocinero africano que se encontraba precisamente en esa embarcación. La historia dice que los once marineros no pudieron sobrevivir, pero inusualmente una burbuja de aire encerró a este cocinero, que precisamente le ayudó a tratar de sobrevivir. Pero en medio de esa burbuja de aire que le estaba ayudando a sobrevivir, aquel cocinero, en su desesperación, empezó a recordar el texto que la noche anterior leyó. Su esposa era cristiana. Harrison era, es un hombre escéptico, pero la noche anterior de este incidente, él recordó eh, lo que su esposa le había dicho. Mira, mi amor, en tu maletín coloqué una Biblia. Y con tanta insistencia de aquella mujer tan noble, esa noche Harrison, en su soledad, fue a su maletín, tomó la Biblia y exactamente cuando abrió la Biblia, abrió en el Salmo 31. El Salmo 31 es la expresión del salmista David diciendo, Señor, sálvame. Señor, sálvame por tu misericordia. Y ese texto bíblico, al día siguiente, Harrison lo recordaba frecuentemente porque en medio de la desesperación él decía, Señor, sálvame. Sálvame Señor, pero a 30 metros de profundidad. Era precisamente indudable que alguien pudiese salvarlo. Pero cuando los buzos empezaron a rescatar los cadáveres para poder este, dar consolación por lo menos a algunos seres queridos, en la quinta vez que el buzo entró a 30 metros de profundidad, de repente sintió el toque de una mano. Y era precisamente Harrison, en esa burbuja de aire, clamando, Señor, sálvame. Miren, cuando Harrison salió de ese hundimiento, los medios de comunicación se acercaron a él para entrevistarlo y le dijeron, Harrison, ¿qué nos puedes decir ante este incidente y rescate milagroso? Harrison dijo, yo le doy gracias a Dios y gracias a mi esposa, porque la noche anterior, precisamente eh, de ese hundimiento, yo leí un texto bíblico del Salmo 31. Señor, sálvame por tu misericordia. Y yo le doy gloria al Señor. No creía en Dios, pero ahora lo creo, porque el Señor me salvó. Eso es precisamente, queridos amigos, lo que el Señor desea, que en medio de tus fracasos, en medio de tus situaciones adversas, en medio del hundimiento del pecado donde te encuentras, el Señor está dispuesto a extender su mano de amor y misericordia para salvarte. Simplemente tienes que decirle, Señor, sálvame. Hay tan grande provisión. No hay ser humano que haya ido tan lejos hundidos en el pecado de los océanos y los problemas que hay en este mundo sin que Dios no lo haya rescatado. Por eso, hoy quiero invitarte, apreciable amigo, para que juntos podamos resolver en nuestra vida y tener la experiencia de expresar nuestra decisión y decir, creo que Jesús murió por mí, le acepto como mi único salvador y deseo entregarle mi vida y mi corazón. Que el Señor te bendiga.